con el ejemplo del general Lázaro Cárdenas, con el apoyo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, y sin permitir la corrupción, estamos rescatando al sector energético. Y estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. El pueblo, la soberanía y la patria son primero. Segundo informe, Gobierno de México.